Adam, desapareciste. ¿Estás bien? Lo hice hace meses, en Phoenix, con la división del GO-29. Debería estar todo en ese informe. El reporte tiene cosas que no están claras. Los detalles operativos están ahí, pero no hay información sobre tus interacciones personales con el agente Héctor Guerrero. En concreto, lo que le sucedió. ¿Es una casa de brujas, doctora? Siento que me observan con lupa desde Londres. Adam, esta entrevista no tiene nada que ver con eso. Intentamos aclarar lo que sucedió en Arizona hace 9 meses. Relájate. Vuelve a contarme lo que recuerdas de esa misión otra vez. Y podremos terminar con esto. ¿Te cuento una historia? Bien. Acabemos con esto. Te escucho. Fue mi primera misión encubierta para el GO-29. Me habían infiltrado como recluso en un recinto de máxima seguridad para aumentados llamado el Penthouse. Aproximación al Penthouse. Phoenix solicita traspaso de transporte automático. Recibido. Recibido, Phoenix. Plan de acción libre. Traspaso completado. La torre tiene control. Recibido. Hay uno mejor. Recibimos información sobre varios atentados contra grupos a favor de los aumentados. De ser cierto, el número de bajas habría sido alarmante. El agente Guerrero era el único que podía confirmar si la información era cierta, pero era Dark Copal. Ya estaba de incógnito en la prisión y fuera de alcance. ¿Consideras que la misión era de alto riesgo? El trabajo es trabajo. ¿Qué más puedo decir? Me pregunto cuánto estrés provoca una misión así sobre alguien. Debe ser difícil. ¡Intenta seguir, imbécil! Somos agentes, doctora. Cumplimos nuestro papel lo mejor que sabemos. Entonces te procesaron. ¡Abre el bloque! A todos los reclusos les retiran los aumentos al llegar. Tenía idea de lo que podía encontrar en ese lugar. Digamos que debí haberme preparado mejor. Ok, datos incluidos, identidad comprobada, apellido Walters, nombre Derrick, segundo nombre... ¿Jesús? Creo que se pronuncia Jesús. Stenger, deberías venir a ver esto. ¿Qué pasa? Mira este hardware. Recambio de brazo y pierna. Conversor de energía. Ni siquiera sé qué es eso. Es duro de verdad, ¿no? ¿No te parecen de grado militar? Definitivamente. Están hechos con cariño. Es decir, mira ahí. Hechos ver con cariño. No son malditas galletas. ¿Qué sabemos de él? Creo que es su primera vez. 5 años de condena por agresión grave y un homicidio imprudente. Será transferido a nuestro gran hermano en unos días. Estás muy relajado para ser tu primera vez. Quizá eres muy mayor para esto. ¿Eh, machote? No vamos a tener tiempo de conocerte, ¿verdad? ¿Lo quieres en la lista? No. Pero quiero que lo vigiles. ¿A dónde va y con quién habla? Carga el virus. No es un virus. Técnicamente es mucho más que... Podría ser un mono en un burro, para lo que me importa, imbécil. Mientras lo desconecte. ¿Entendido? Sí, señor. Cargando. Oh,
Duele, ¿no? Ponemos un biochip supresor en tu nódulo. Es un regalo de bienvenida del estado de Arizona. No queremos que uses tus poderes aquí. Bienvenido a tu nueva realidad, campeón. Acostúmbrate. No puede matarte aquí. Joda activada. Estás jugando con fuego. El dolor que experimentaste se debía al chip que te implantaron durante la identificación, ¿no? Sí, hacía efecto con solo pensar en mis aumentos. Así que estabas dentro, desprovisto de tus aumentos, sin placa y sin refuerzos. Y la amenaza terrorista estaba cada vez más cerca. ¿Qué hiciste entonces? Sabía por el informe que Guerrero estaba usando un nombre falso, Oscar Mejía, y que estaba en el bloque B. Para llegar a él tenía que ser discreto, integrarme y seguir los protocolos de la prisión. Bueno, ojalatas, el tiempo en el patio del nivel 3 comienza ahora. Sean buenos y aléjense de las zonas restringidas. Habrá que ponerte un bozal cuando te duele el cuello. Se disparará a cualquier recluso que se encuentre en zona restringida, sin una autorización, sin excepción. Aislamiento. No, Split no está aquí porque está muerto. Son sus únicos amigos aquí, está obsesionado con ellos. ¿Tienes algún problema? Ya se hace que ese pequeño psicópata se deje. Sí, hasta se me salen. Mira las dudas, está prohibido hasta nuevo aviso. El juego de mesa que hacía. Te digo que no sé cómo lo hizo. Aquí las cosas se consiguen. Vamos. Lo que quieras. ¿Me estás tomando el pelo, Johnson? ¡Andy Johnson! ¿Te conozco? ¿Me conoces? ¿Puedes creer a este payaso? ¡Sí, me conoces, imbécil! Theodore Senga, Detroit 2022. ¡Me detuviste en el club de Hagui Bazar por acostarme con menores de edad! ¿Recuerdas? Estás equivocado. ¡No me mientas, robot! ¡Me tiraste por las escaleras! ¡Me golpeé la cabeza con cada puto escalón! ¡Algo así no se olvida! No hay problema, ¿verdad, D-Town? ¿Por qué no le dejas un poco de espacio al nuevo hermano? Déjalo ya, ojalata. A menos que quieras un viaje de ida a aislamiento. Gratis. ¿Está todo bien, Stenger? No queremos otro accidente. Te sugiero que te relajes, D-Town. Se acabó el show. Te digo que este tipo es un policía. Si te vuelvo a ver, arrastraré tu trasero robótico por todo el patio. ¿Entendiste? ¡Dios, novato! ¡Mírate! Dando una buena impresión, eso me gusta. No sé si todos están de acuerdo. ¿Qué, D-Town? No, olvídalo. No puede odiar a los guardias, así que se dedica a odiar al resto. Andaré con cuidado. Gracias por el consejo. No son los reclusos los que te matarán en el penthouse, hermano. Son los guardias. Stenger y su gente dan problemas todos los días. ¿Por qué harían eso? Si nos molestan, su trabajo será más difícil. Es como un juego para ellos. Nos engañan para incumplir las reglas y nos matan cuando lo hacemos. Es peor desde que mataron a Wilbur. A ver si entiendo. ¿Los guardias asesinan a los reclusos por diversión? Ajá. Wilbur es el último de los nuestros que murió sin motivo, solo porque a Stenger le pareció bien. Tú solo espera. Les llegará su hora.
Los aumentados debemos unirnos, no separarnos, ¿entiendes? Solía correr con alguien aquí. Se llamaba Óscar Mejía. ¿Lo conoces? Sí, conozco a Mejía. Es un tipo bastante sociable, muy hablador. Aunque no lo he visto desde que lo trasladaron al bloque B. La última vez que hablamos parecía bastante nervioso por Wilbur. ¿Eran amigos? Como te dije, era sociable. Pero él fue quien encontró el cadáver de Wilbur después de que el centinela lo mató. Reclusos del nivel 2, vuelvan a sus celdas de inmediato. Se acabó su tiempo afuera. Oye, no te ves muy bien. Te ahoga el chip de supresión que te puso Stenger, ¿no es verdad? Es un dolor muy raro, ¿no? Ya he sentido dolor. Seguro que podré resistirlo otra vez. Tú lo decides. Pero te recomiendo que busques al que llamamos The Fixer. Es un recluso como nosotros, pero era médico cuando estaba afuera. Puede darte algo para el dolor. Último aviso, Jalatas. Reclusos del nivel 2, a sus celdas, ahora. Nivel 2 es mío, hermano. El patio es tuyo. Disfruta del sol. Si me necesitas, pasa por la 212. Celda A212, entendido. ¿Creíste que se podía confiar en ese doctor del que hablaba Flossy? ¿Sentiste nerviosismo o sospechaste que algo iba mal? Sí, es posible que estuviera llevándome hacia algo. Y no sé cuánto tiempo me llevaría a encontrar a Guerrero. Pero perder el cuello tampoco era tan mala idea. Tenía que meditarlo. Vaya la mierda, es un farsante. Cuéntame la tuya. ¿Qué estás hablando? Era profesor. Cuando ocurrió el incidente. Estoy cansado. No me de ir y venir todos los días. A veces D-Town puede ser impredecible. Hazme caso. Dios. Los estudiantes tuvieron que unirse para... Oye, ¿por qué no me dejas en paz? Algunos aún estamos impresionados. No tengo nada contra ti. Incidente. Ojalá simplemente lo que te... No a todo el mundo le cae bien al... Lo haces todo sonrisa. Deberías ir a buscar al tipo raro de los lentes. A algunos el cuello nos hace más daño que a otros. Espero que seas de los que tienen suerte. No me importa cómo lo hagas, pero soluciona esa mierda. Lo que necesitamos es alguien que le dé una paliza a D-Town. Que lo ponga en su lugar. Está terminantemente prohibido. ¿Eres el que llaman The Fixer? Sí. Bueno, a veces, Worth. Versión abreviada de Worth Müller, que es alemán, por mi padre. Siempre decía que insistiera en las diéresis o la gente acortaría la pronunciación, cosa que siempre hacían sin importar lo que yo hiciera. Siento oír eso. No es culpa tuya. No te equivocaste ninguna vez. Eso me gusta de ti, señor... Señor... Wolfers, sin diéresis. Estoy aquí porque me envió Flossy. ¿Lo quiere ahora? Pero no lo tengo. Al menos no aquí. El señor Flossy lo dijo muy claro. Yo asimilo las palabras cuando alguien como él le pide a alguien como yo que haga algo... Bueno, como ves... ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Tenemos que estar alerta! No estoy aquí por eso. Es por el dolor que sufro desde que me identificaron. Me dicen que eres un doctor. Supongo que lo soy.
Sí. El doctor Ward Mueller. Había una placa en la puerta con un profundo grabado. Pero eso ya pasó. Ahora estoy aquí como especialista en síntomas de la supresión. El cuello. El procedimiento de Stenger, el chip que nos implantan. ¿Cómo funciona exactamente? El dolor equivale a la fuerza ejercida. El hombre usa un pulmón de acero para respirar, Paf. Tiene un corazón mecánico, Paf. Levanta las manos de aleación porque el señor Stenger se lo ordena. Paf, 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 también lo sentí. ¿Y encontraste una forma de eliminar las reacciones? Sí, una combinación de líquidos y polvos triturados en forma de tableta. Pequeña como para que la trague un niño y para distribuirla por ahí sin que el Stenger lo sepa. Solo tenías que pedirla. Me tomaré lo que me des. Dios, me tomaré dos si son tan efectivas como dices. Ah, quizás sea mejor que no tomes más de una. Una para cada uno. Si tomaras más de una, será mejor que tomes una. Oh, ¿y los efectos secundarios? Sí. Existe la posibilidad de que haya sequedad, que se duerma la boca, ocasionalmente. El mayor peligro sería completamente desconocido a largo plazo. Recluso 5241074, Ward Mueller, diríjase a la enfermería de inmediato. Ward Mueller, a la enfermería. Ah, eso no es para nada correcto. Señor Walters, de hecho, yo me preocuparía de verdad por los 5 primeros minutos. Esos son los más importantes. Me sorprende que tomaras la pastilla de The Fixer. ¿No te daban miedo los efectos secundarios? La pastilla me afectó la visión, pero me quitó el dolor que me causaba el cuello. Además, me devolvió el acceso a algunos de mis aumentos. En lo que a mí respecta, valió la pena. Aún así, te la jugaste. ¿Has sentido algo raro desde entonces? ¿Cambios de humor, dolores de cabeza, pérdidas de memoria? Ahora mismo solo se me ocurre un dolor de cabeza, doctora. Siquiera sabían que estaba ahí. No me vengas con que escapar. Hey, no fue ningún accidente, hombre. Fueron los oficiales. Fue ningún. Los guardias, no confíes en ellos. Mataron a Bill Belly Fats, a Old Gracia, a Ricky Magic. Y la lista aumenta. Todos muertos. Mataron a Wilbur en el bloque B, justo delante de su celda, e hicieron que pareciera un accidente. Dices que los guardias están detrás de esto. ¿Sabes quiénes? Todos. Todos están confabulados para matarnos. El gobierno paga a los guardias para que nos eliminen automáticamente.
Primero a los criminales. Y después serán los aumentados que estén afuera. ¡Los de afuera! ¡Hey! ¡Cierra el pico! ¿O quieres que te lo cierre yo? Ya están vigilándome otra vez. Solo déjame en paz. Respeten al resto de los reclusos. Respeten a los oficiales correccionales. Respeten a ustedes mismos. Y lo más importante, respeten las reglas. El edificio de aislamiento. Esto es malo. Muy malo. Piérdete. No lo que eres. Espera, no seas maleducado. Oye, de verdad. Cansándome de ir y venir todos los días. Según escuché, te transfirieron. ¿Por qué me pisas? ¿Tienes algo que decir? Necesito protección solar factor 100 y eso. Los guardias no son la ley, son parte del plan maestro. Son engranajes. ¿Puedes hacerme un favor? Vamos, tenemos que estar unidos. ¿Por qué no me dejas en no paz? Parece un doctor en tú eres nuevo, pero quiero platicar. Esos oficiales deben estar cometiendo. Piérdete. No acepten sé lo que eres. De otros reclusos. Algo está. Espero que no puedan evitar el juego. La presión del agua aún es baja, pero ya se abrieron las duchas del bloque A. Haz algo y te daré una paliza. Me iba a dar algo para fumar. Me gusta. Solo quiere conocernos a todos a nivel personal. Manipular paneles de puertas, interruptores, ductos de ventilación está considerado intento de fuga y tendrá como resultado penalizaciones severas y una semana en aislamiento. Oye, ¿de verdad? Parece que los reclusos están sufriendo.